Bienvenidos a un nuevo video con su amigo BNK Puyol. Y en esta ocasión vamos a jugar Cross Maga, pero vamos a jugar el nuevo modo de juego de Cross Maga, el Draft. Para los que ya hayan jugado Hearthstone y todo lo demás, ya saben que el modo Draft es un juego en el cual nos dan a seleccionar cartas con las cuales armamos un mazo e intentamos ganar varias partidas con ese mazo. La verdad es la primera vez que pruebo este modo de juego y quería hacer un video especial para ello. Lamento haberlo tardado tanto también en traer este video, porque el draft salió ya casi hace una semana y media, un poquito más creo. Y pues bueno, hasta ahora tuve la oportunidad de grabarlo, así que vamos a ello. No sé cuánto duran los videos, intentaré que sean dos partidas o tres por video, dependiendo de la duración. Pero al menos esta va a ser la selección de la baraja y también alguna partida. Vamos al draft, nos cuesta 120 y dice: construye tu mazo a partir de cartas propuestas aleatoriamente y enfréntate a los demás jugadores. Tres derrotas y estás eliminado, pero cada victoria aumenta tus ganancias. Para los más temerarios puedes apostar tus ganancias durante las tres últimas partidas y duplicarlas si te atreves. Así que pues vamos allá. Probar suerte. ¿Ram? ¿Es Ram? ¿No? Ah, lo elimino, no puedo volver a escoger, ok. Señor, tenemos que ir con Okra, es mi dios favorito, así que elegimos a este dios. Ok. Creación de mazo, elige tres cartas. Bueno, sin duda voy a llevar esta y esta. Elige otras tres cartas. Una de uno. Eso podría ser interesante. Invoco un charter de crédito. Sí, otro nuchano. Esto. Si no es un tofu, descártala. No. Vamos con esta. Ok, elige otras tres cartas. Esta me parece buena. Esta me parece buena. 4. Gana un ataque por aracna de juego. No. Carga de dos casillas y tienes una mugresa en juego. No. Esta. Okay. Robas la primera carta infinita de tu más custom pounds. A ver, veamos qué más tenemos. Tenemos a Dark Blood, que inflige su daño alrededor cada vez que ataca. O sea, podría estar interesante y nunca lo he jugado, así que lo voy a llevar. Carga una casilla, está muy bien para defender ese tofu. Ese tofu, perdón. Y pues vamos a agarrar la ley infinita, aunque no nos salga más infinita, no está mal. Sin duda es esta. No me gusta. Otro de estos para infligir daño. No, me gusta más el calvo alargador, la verdad. Y para compensar, una de estas. ¿Cómo va la curva? Ok, necesito más turnos altos. El troll podría ser... No, esta es muy buena. El troll es muy buena. Inflige silencio a las demás invocaciones de su hilera. No lo sé, no me termina. Y tal vez... Es que esta carta no me termina de convencer. Carga dos casillas por casa, no le juego, ¿no? Se alteran los perros. Un cactoblongo 6-4. Uf, hace que aparezcan de nuevo todos los prismas. Podríamos intentar forzarla, pero vamos a llevar Maxilugo, esta y... ¿Por qué no? Vamos a llevarla. Ok. ¿Aquí qué agarramos? Podemos jugar un poquito con él. Con esta y con... ¿Cuántas cartas de coste 1 tenemos? Tenemos bastantitas, ¿no? De coste 3 igual tenemos varias. El multimán no me termina de convencer, vamos a llevar a la... Ok, tus chinos largos, tus garras, no, no. La pestruz es muy buena, este es muy bueno y este con escurridizo es bastante bueno igual. Otra legendaria, pues vamos con este. Pierde su pelaje, añade dos pelos a la mano de tu contrincante. Juega esta carta para deshacerte de ella. Podría ser interesante llenar la mano del contrincante, pero no lo sé. El Waven me parece muy buena opción. La mugresa no lo creo. Costes. Faltan costes más elevados. Vamos a llevar al. Por los costes. Tenemos muchos costes de primera mano, pero elevados no tenemos tantos. Vamos a llevar esta, sin duda es la mejor.
Empuja una invocación aliada a 4 casillas. Empuja, vamos a llevarlo. Tus dat no, Wabbits no. Y creo que eso estaría bien. Aparición, sacrifica un tofoleo para ganar su ataque. No. Sin duda vamos a llevar esto. Golpe de gracia, gana 2 de ataque y 2 de armadura. Uy, el Su podría ser. El Sart su Su podría ser muy buena esa opción, pero no estoy muy seguro, Golpe de gracia, 50 probabilidades de cambiar de lado del tablero. ¿Cómo va? Necesitamos invocaciones de 5. Pero sin duda el jalato me convence. Y vamos a llevar 2 jalatos. Ok, Adamai tiene que ir. El Wobot me parece muy bueno. Y el Malavoz podría ser bueno para... Pero tenemos demasiadas cartas de coste alto. Vamos con... Destruye todos los prismas del enemigo. Ok, ¿qué más tenemos por acá? Un 2-2 con escudo, podría ser interesante. Se teletransporta 3 casillas hacia adelante. El crujidor me parece mejor opción. Y esto algo de coste bajo, Porque tengo demasiadas cartas. Tal vez no tenga tantas, Vamos con el Ghoul. Estas son las últimas 3, ¿no? Vamos a roto otro. Ah, no. ¡Uy! Esto es lo que quería. Veamos, ¿dos de estos? ¿Será? No, es que no tengo tantas cartas de daño, Yo creo que sería mejor así. Sin duda, creo que sería mejor así. Vamos con esto. La baraja está más o menos. Trata de ganar 50, no sé qué serán estos. Y tenemos varias fases, ok. Okra, abandonar, recuperarme. Vamos a jugar la primera, no estoy muy seguro. Está extraño la moda, el modo de seleccionar las cartas, Está bastante extraño. Tenemos muchas legendas, muchas infinitas, la verdad, No de las mejores, pero pues algunas tenemos. A ver qué tal. Okras tampoco tenemos muchos en el mazo, Así que es probar suerte. Vamos a empezar con costes bajos. Tenemos muchos costes bajos. Inclusive los costes altos, pues ahí están. Querubín es una muy buena manera de comenzar. De hecho, si tenemos el segundo turno, sería perfecto que tengamos a Querubín. Tenemos el primer turno. Teléfono OP. De todas maneras, hay gente en la casa, así que sé que podrán contestar. A ver, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, querido Mori Poppins? Pues si no tienes nada, voy a desbloquearte un secreto. Okay, sabemos que es el Dove, así que podríamos ir por él. Generalmente, cuando juego Querubín, nunca le hago la misma línea, porque estoy metido presión por una línea y descubro otro lugar. Creo que la mejor opción sería Lébolas. Inclusive esto lo tenemos que dejar para algo fuerte. Para un Lébolas, para una de sus cartas Okras o algo por el estilo. Todavía no sabemos qué tantas cosas nos puede llegar a sacar. Así que es muy, muy frustrante. ¿Cómo funciona esto? Ok, no funciona, no funcionó con nada de la manera en que pensé. Quería saber cómo funcionaba para tener en consideración qué hacer, pero creo que la mejor opción va a ser invocar esto, y luego invocar esto y hacerle daño a él. Aquí metemos presión en las demás líneas, así que bueno, va a volver a robar carta, pero pues qué más podemos hacer. Podemos ponerle acá un capto blanco y empezar con las cartas de coste elevado. En el peor de los casos puedo cambiar al que va a poner acá si es muy bueno o si es lo suficientemente fuerte para aguantar al Milébolas y robarle su carta. A ver si es posible. Puede poner una carta de máximo 5. Ok, perfecto, eso no es ningún problema. Robo otra carta. Y de hecho creo que a este pequeño no voy a tardar en defenderlo porque voy a meter presión por alguna otra hilera. A ver, ¿qué hace? Porque si no invoca nada acá, se va a comer el daño. Ok, un Lloris.
Un Yoriz que nos da le da escurrir sus invocaciones. Realmente no tengo. No tengo mucho que perder, así que vamos para adelante. Podría inclusive robarla de su Yoriz ahora que lo pienso, pero pues Yoriz no es algo que me vaya a dar mucho mucha batalla, ¿no? Recuerda que todavía podemos robarle otras cosas. Esta luz, pues, podría ayudarme. Ok, es obvio que con esa va a cambiar. Tendría que matarle a su Yoriz para evitar tanto ajetreo con él, pero creo que es mejor simplemente defender. Vamos con esto así. Que no se cambie, aparecen los regalos de Navidad. Y listo. Vamos. Y Cartolongo va a agarrar el regalo de Navidad. Tenemos acá un regalo de Navidad. ¡Ah! Eso hacen los regalos de Navidad. Pensé que los regalos de Navidad. ¡Ah! Ok. Ah, ok. No sabía que eran los regalos de Navidad, la verdad, pero ya vi que hacen. O sea, o te dan daño o te dan algún atributo. Ok. Muy interesante los regalos de Navidad, pero creo que me los guardaré. A decir verdad, me los guardaré. No me gustó mucho. Empuja una casilla, empuja, supongo que es para atrás. Y vamos a juntar plata porque pues creo que es una mejor opción. Ya empezamos con las buenas cartas, perfecto. Aunque él tiene muchas más cartas, ¿eh? Este, empuja una invocación hacia los dos de tu lado del tablero. Esto es como una trae, ¿no? Le voy a, sin duda le voy a terminar robando. Le tengo que robar esa carta. Le tengo que terminar robando esa carta porque si no. De hecho lo vamos a poner acá. Porque si no me puedo meter en un problema bastante grave. Que le haga daño, sería lo mejor que le haga daño, la verdad. ¿Qué, muerte, qué haces tú de muerte? Los Dofus de cada jugador intercambian sus posiciones aleatoriamente. Interesante. Oh no. Ese es. Wow. Hacia mi lado del tablero. O sea, quiero ver cómo funciona. Sí, así funciona. Es impresionante que tuviera el jabatillo, ¿eh? Una carta excepcional para salvarse. Al menos en este turno se salvó de una manera muy muy buena. ¿Qué presión puedo llegar a meter ahora? No lo sé. Tiene 2 de alcance, no debería llegar a tocarme, pero me va a terminar matando a alguien. ¡Ah, oh, qué mal! Okay. Vamos a ejercer un poquito de presión. Ya usando todas las cartas de una vez. Y pues, estoy mal, gente, estoy muy mal. Acabo de utilizar todas mis cartas, no tengo más métodos. ¡Qué mala jugada! Ah, no pasa nada, porque pues el jabatillo termina matando. Pero qué mala jugada. No tengo más métodos de robo, lo cual me lo va a dificultar. Ignora armadura.
Oh. Ok. La fastidia mucho, ¿eh? La fastidia demasiado. Necesito robar mucho y hacer que salgan los demás prismas. Ok, gracias, esto me ayuda más a mí de lo que cualquier piensas, ¿eh? Ok, puedo poner esto. ¿Qué hace? Voy a dejar pasar a ese. La pestiluz para que cambie de posición. ¿Cuánto avanza este jalato? ¿Por qué avanzó 4? Wow. Bien. Pues mientras se detiene a destruir el 2, pues voy a poder robar con esto. ¡Wow! Al menos saco un cookie que no va a aguantar el golpe, pero al menos algo está con. ¡Wow! Tiene también Bacara. ¡Qué buenas cartas tiene ese cabrón! Bien, con la pestilo robo eso. Y robo otra carta. Suponiendo que este sea Doppel Real. Suponiéndolo, claro, está. A ver. ¿Qué puedo hacer? Tenemos un problema. Tenemos un problema bastante grande entre manos. Yo le voy a regalar, la verdad le voy a regalar esa entrada. No puedo hacer más. Lo que no le debo de regalar es otra entrada. Así que necesito, si es, esto se considera chafra, no, se considera ocra. O sea que este va a ser un problema. ¡Wow! ¡Dos destructivas, cabrón! ¡Qué buen mazo tienes! ¡Qué buen mazo tienes, hermano! Sin duda, qué buen mazo tiene, ¿eh? No me creo dos destructivas a la vez. No me creo dos destructivas a la vez. ¡Ah, no! Espérate, la recuperó con Bacara. ¿Qué tonto soy? Sí, claro, la recuperó con Bacara. ¿Cuánto cargas? ¡Uf! Espérate, puede ser jugada. No tiene otra destructiva, así que. Uff. Ahí va, ahí va. De todas maneras, si llega mi Milcar, si no tiene nada para matarlo, que espero que no tengan nada para matar. Esto ya es putamente impresionante, cabrón. Esto ya es putamente impresionante. Esto ya es putamente impresionante. Acá, porque me hubieran salido a mí tantas flechas destructivas. Chaval, aplaudo, o sea. ¡Wow! Simplemente es meter presión. A ver, tú avanzas 3, por lo tanto puedes llegar a golpear a lo que ponga aquí. Y vas a golpear de a 3 porque. Sí. Necesito llegar a sus dos. Urgente. Necesito daño. Necesito el que causa 2 de daño. El que causa 2 de daño y es jugada, ¿eh? El que causa 2 de daño y es jugada. Por favor, que me salga esa jodida carta. Vamos. El que causa 2 de daño y es jugada. No, no quiero esto.
mala suerte, cabrón. Qué mala suerte, cabrón. ¿Por qué no me salieron cartas de daño? Mala suerte realmente la tiene él, porque está todo el ataque que está haciendo y no la... ¿Qué es eso? ¿Daño? ¡Joder! ¿Por qué armadura? ¿Por qué justamente armadura? Oh, shit. Oh, shit. Tengo que seguir con mi ataque así. Voy a gastar una para defender. Creo que sí. Ya está, juego a lo que entre, gente. Juego a lo que entre. No tengo más que hacer que jugar a lo que entre. ¿Qué infinitas me quedan? Creo que solo me queda una infinita. Yo usé a Lu, yo usé la otra. Adamai. Adamai es la única infinita que me queda. Ah, estoy muy adentro. Él tiene toda su mano, yo no tengo cartas. Si tuviera algo que igual, si tuviera otra larva que me haga robar, sería perfecto, pero ya no tuve la suerte. Tengo dos cartas que ignoraban la armadura. Sin duda alguna era mi punto fuerte, era mi punto para ganar. Pero pues no se pudo. No puede tener tantas plagas. Oh, parece extraño. No había visto lo que camina el miau miau. No vi lo que camina el miau miau. Ya perdí. No vi lo que camina el miau miau. Ah, ya perdí. ¿Cuántas plagas tienes? ¡Wow! Te lo juro que no tenía ni idea que caminaba 7. Una partida que posiblemente era victoria mía. Se fue todo. ¡Wow, cabrón! ¡Chingado, miau, miau! No vi que caminaba tanto. Ah, 15 minutos. Supongamos que esta dura 15 minutos más. Bueno, gente, aquí un pequeño detalle, de nuevo, un problema con lo que vendría siendo el audio del video. Y como es costumbre, empezó a fallar tanto el audio como la imagen. Así que, pues bueno, gente, simplemente quise grabar esta despedida. Sí jugué la otra partida, la jugué contra un Yokuka y la terminé ganando bastante fácil, yo diría. Pero tuve mucha suerte con las cartas, así que vamos 1-1 en el draft. Lamento que no lo puedan ver, pero pues no puedo hacer más si el programa cada rato me está fallando. Para la gente más experimentada en lo de YouTube, me gustaría que recomendaran programas de grabación. Actualmente, como digo, utilizo el Camtasia, pero no sé por qué me está dando tantos problemas. Pero si ustedes saben de alguno mejor, me gustaría que me lo recomendaran. Y pues bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar el video, lamentablemente con esta falla. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, tanto Twitter como Facebook, donde normalmente publicaré los links de los videos que voy subiendo al canal de YouTube. Asimismo, en esas redes sociales pueden encontrar aquí abajo, en la descripción de cada uno de los videos. Yo fui Bene Capullol y nos vemos el próximo video, que espero que salga bien. ¡Adiós!